¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su programa de confianza, Geekas GDL. Después de ¿cuántas semanas? 4 semanas prácticamente estuvimos fuera. Un mesecito de vacaciones bien merecidas. Que bueno, el único que se fue de vacaciones aquí fue el señor Javier. Que por cierto, está aquí conmigo. ¿Cómo está, señor Javier? ¿Qué nos platica? Bien. Aquí aguantando las depresiones de año nuevo. Así es, esas depresiones siempre... A ver, becario, ¿qué estás haciendo? Están acomodando la toma porque la probablemente la pateé. La dejo igual, el becario. Mira, se movió solito, ¿eh? Se acomoda sí, sola la toma. Quedó igual, pero bueno. Señor becario, qué feliz año, feliz Navidad, feliz Día de Reyes. Y lo que se junte. Y lo que se junte, así es. ¿Qué tenemos el día de hoy, señor becario? Tenemos las nominaciones. Ya eres señor becario, ¿te das cuenta? Ya. El señor becario. Tenemos las nominaciones a los premios Oscar, que son bastante interesantes, déjame decirte, porque están pateando traseros a los que somos marvelistas. Tenemos también lo que es la CES. Ajá. Y una opinión que los que vimos la película de Star Wars, ¿qué opinamos del cierre de esta trilogía, tercera trilogía de Star Wars? Pero ¿por qué no empezamos con las nominaciones? Las nominaciones al Oscar, una sorpresa, que no fue sorpresa para nadie, el Joker nominado a 11 estatuillas. Sí. 11 estatuillas. Ahorita el señor becario nos va a decir en todas las categorías, obviamente está mejor actor. Entre las categorías, ¿cuáles son las categorías en las que están nominadas? Ojo, es muy raro que una película sea nominada para tantas, para tantos premios. Creo que antes había sido El Señor de los Anillos, Titanic. Avatar. La única película que se ha llevado de tantas nominaciones se ha llevado todas. Fue precisamente El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Titanic, si mal no recuerdo, estaba nominada a 13 categorías. Ah, 13 categorías. Y ganó 2. Ganó 11. ¿Cuál fue la que estaba nominada para...? Hay 3 películas en la historia de la Academia que tienen 11 estatuillas. Ajá. Ben-Hur. Ben-Hur, sí, claro. 11. Titanic. 11. 11. Y El Retorno del Rey, El Señor de los Anillos. Así es. También con 11. Porque yo me acuerdo el caso muy sonado de una película que estuvo nominado a... Creo que fueron igual 13 nominaciones. Y ganó 2 o 3 de las 13 nominaciones. No recuerdo cuál fue, pero fue muy sonado. Quizás el videojuego de Horizon. De Horizon. No, el videojuego de Hideo, Death Stranding. Sí, el Hideo Kojima Que viene con los trucos. Sí, sí. Ok, ¿tenemos las categorías a las que fue nominada? Sí, y tengo que aclarar que estas nominaciones son especiales, porque tenemos a Scarlett Johansson en 2 categorías diferentes. También nominada ella. Mejor actriz y actriz de reparto. ¿Va a competir contra Joker? No es la primera vez. No, actriz. No, ahí sí están separados. No, no, sí, por eso, pero no quedó la actriz de reparto de Joker en nominaciones. No. Vamos a ver, mejor película. Ajá. Ford contra Ferrari. Sí. El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historia del Matrimonio, 1917, que es el estrenado todavía en México, Es un universo en Hollywood y Parásitos. Uy, está entre Ford y Joker. Yo se la doy a 1917. ¿Está tan buena como dice la película? A la Academia le encantan las películas de guerra. Pero con todo el tema que estamos viviendo de la WW3, ¿crees que...? Sí. ¿Sí? Pues esto es más políticamente correcto que el Joker. Deberíamos hacer nuestra quiniela de los Óscares. Ya que se acerquen más. Sí, sí, sí. Mejor actriz de reparto. Cynthia Erivo por Harriet. Scarlett Johansson por Historia de Matrimonio. Saoirse Ronan por Little Woman. Te preguntó Isaac las categorías en las que el Joker estaba... No, está Scarlett Johansson. También está interesante. Te preguntó las que estaba nominado el Joker. Me vale madre.
¿Mejor actor? ¿Y tú qué opinas, Isaac? Que nos valga madre también a nosotros. Escucha, del tema escucha. ¿Mejor actor? ¿Antonio Banderas? Sí, lo sé. Leonardo DiCaprio, Adam Driver. ¿Antonio Banderas por qué película? Paint and Glory. Paint and Glory, ok. Joaquín Phoenix por Joker. Y Jonathan Pryce por The Two Popes, o Dos Papas. Ay, esa estuvo buena esa película. Yo creo que está entre él y Phoenix. Que ese actor es el que hizo del Gorrión Supremo en Juego de Tronos. Mejor dirección: The Irishman, Scorsese. Todd Phillips por Joker. One Upon a Time in Hollywood, Tarantino. Sam Mendes por 1917. Y Parasite por Bong Joon-ho. A Tarantino nada más le lo pusieron por ser Tarantino, pero... Pues es que... Tu coreano no está muy bien, que digamos. ¿Cómo sería entonces? No sé, no lo estoy viendo. Otra es Kelly Johansson, en actriz de reparto, con Jojo Rabbit. Laura Dern, de Historia de Matrimonio, que esa película dice que está muy buena. Margot Robbie, Florence Pugh y Laura Dern. Es realmente interesante, mejor te reparto. Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Brad Pitt y Joe Pesci. No, realmente ahí es donde está pesado. ¿Verdad? Sí. Son puros pesos pesados. ¿Verdad? Y son de reparto. Sí, es increíble, ¿no? Sí, es... Me recuerdo cuando el becario se ponía a decirlo. No, y el premio al mejor juego indie, y el premio a las gráficas más indies, y el premio al indie, al y indie. El premio al desarrollador indie. O sea, cosas que no interesan. Nomás consumiendo tiempo del programa. Mejor diseño de vestuario. Ahí va, el irlandés. Ajá. Jojo Rabbit. Joker. No la merece. Mujercitas y Las Vegas en Hollywood. No, en vestuario no se lo tiene que llevar el Joker. No, no se lo va a llevar. Yo creo que sería Mujercitas. Mujercitas. Que dicen que esa película en España fue un fracaso. Y en varios países fue un fracaso. Y culparon al patriarcado porque no fue a verla. ¿En serio? Lo mismo pasó con Los Ángeles de Charlie. Sí, no está tan buena. No, la fui a ver hace la semana pasada. Ajá. Y no es una super película, pero es Los Ángeles de Charlie. Es divertida. Sí, es divertida. Pero no es una película. Feminismo que no es forzado. Nah. Ok, mejor banda sonora: Joker, Mujercitas, Historia de un Matrimonio, Star Wars. Star Wars. Porque John Williams es obvio. Sí. Y 1917. ¿Y usted qué opina de la banda sonora de 1917? Nada. Es porque no se decanten por lo fácil y se vayan por Star Wars. No se me diría nada de Star Wars. Es que la banda sonora. El trabajo de John Williams es. No, sí. O sea, no puedes juzgar el trabajo de John Williams por lo malo que fue una trilogía. Sí, estás sí, jugando música. No, ¿estás de acuerdo? Sí. Bueno, no he escuchado la de 1917. Sí. Yo tampoco la he escuchado. Pero no siento que tuviera mucha diferencia de las dos bandas sonoras de las otras películas de Star Wars. Realmente es muy similar. Sí, pero porque sigue él la conoce, línea. Él conoce la técnica, él conoce la fórmula. Sí, se va por leitmotivs y es algo que se usó mucho en los 90s, 80s. Y funciona. Sí, claro. Mejor edición de sonido: Ford y Ferrari. Sí. Joker. Eras una vez en Hollywood. Star Wars. Y 1917. No, Joker tampoco se lo he dado yo. Edición de sonido no. Yo estoy entre Ford y Ferrari. Pero no sé, tengo que ver 1917 porque a lo que dice el señor Javier. Edición de sonido, sí, ahí se puede. Y es que es de guerra. Tiene que tener una. Sí, debe tener una buena edición de sonido para ajá. Que te pueden. No sé si vio la de Ford contra Ferrari. Bueno, Ford y Ferrari. Tengo pendiente verla, pero está sí, muy buena. Es buenísima. Si no estuviera tan casado con Joker, yo le daría a esa la mejor película. Ok. Mezcla de sonido, Ad Astra, Joker, 1917, Le Mans, 66, y es una vez en Hollywood. Sí, 1917 está entrando en muchas categorías, tengo que llegar a verla. 7 u 8. Mejor película, bueno, ya no está Joker aquí.
Pero está Los Miserables, Parásitos, Corpus Christi. ¿En qué categoría? Mejor película internacional. ¿Entró Los Miserables? Bueno, ¿cómo? ¿Es de francesa? Sí, claro. Mejor fotografía. El Joker. Joker, Lighthouse, Ladrones de Hollywood. Y 1917. Ah, ese sí la puede ganar el Joker. Fíjate que esta es la que me es que me, muy buena fotografía. La categoría que sigue, ¿eh? Ajá. Mejor película animada. Wow. ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? ¿Cómo dormir a tu dragón 3? ¿Dónde está tu cuerpo? No, perdón, ¿dónde está mi cuerpo? ¿Qué? Klaus. Toy Story 4. Y El Origen Perdido, Mr. Link. Toy Story 4 se la va a llevar. Se la daría a Klaus. ¿A Klaus? ¿Es buena la película? No, escuché que el doblaje era pésimo. No, es bueno. Se parece un poco. El que dobla al principal. Parece un poco el de Hércules. A Ricky Martin. Tiene como que el tiplecito. Pero es buena la animación. Y en un estudio no tan conocido, con un presupuesto limitado. Hizo un trabajo muy bueno. Pues de hecho, de esa película estábamos hablando cuando hablamos del doblaje. Que ustedes decían que el doblaje era como medio. Medio, o sea, no malo, que era raro. Sí, pero no es malo, o sea, de hecho me gustó mucho. Y me gustó más que Toy Story. Particularmente me gustó mucho más. Y tenemos guión adaptado. ¿Me escuchaste cómo dijo Toy Story? El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas y Los Dos Papas. ¿Guión adaptado? Guión adaptado, así dice. ¿El Joker se puede considerar una adaptación? Killing Joke, nada más, lo más cercano. Lo más cercano, sí. No, una reinterpretación. Sí, no. Mejor edición. Joker. Ferrari, El Irlandés, Mario Rabbit, Joker y Parásitos. Es que también la edición de Ferrari es buenísima. Me han dicho que la de Parásitos es buenísima también. ¿Ya se estrenó en México? Sí, está ahorita en cartelera. Hay que ir a verla. Vamos a verla. Pero cuando puedan, vean esa película de Ferrari. De Ford y Ferrari. Pensé en verla en japonés, pero no tuve tiempo. Muy, muy, muy buena película. Era ver la película o ir al karaoke a las 2 de la mañana. Entonces, ganó el karaoke. ¿Cine a las 2 de la mañana? ¿En Japón? ¿En serio? Sí. Japón es la tierra de las oportunidades. Sí. Mejor canción original. Frozen, güey. Toy Story, Harry, Rocketman y Más Allá de la Esperanza. Rocketman. ¿Sí vieron la película? La historia de Elton John. Digo, está basada en eso. No dudo que la pueda ganar. Esta, el único que va a ganar, Marvel. Efectos especiales. Claro que sí. Avengers, sí. El Irlandés, El Rey León, Star Wars o 1917. Fíjate que por ahí se lo dan al Rey León, Por ahí se la dan al Rey León. Sí. La verdad. Aunque no lo merece, porque los leones no tienen testículos ni genital. No tienen genitalia. Los no, niños. Pero John Favreau se pasó con la técnica. O sea, está innovadora. No, hasta está cierto bien. Punto, está buena. Bien. Ahí sí. Es que Avengers. O sea, se la vivió en el croma y en modelado 3D. Pues es puro. ¿Cómo lo hacían, Isaac? Pues son efectos especiales. Él no podía meter efectos prácticos, realmente no podías. No. Pero es algo más común. Y el Rey León trató de innovar un poquito en la forma de producir lo que estaban haciendo. Sí, ¿le falló? Sí. Sí, claro. Pero es bueno, o sea, el intento fue muy bueno. Pero, ¿cómo evolucionamos de la primera del... bueno, la segunda... Sí, la segunda parte del Hobbit. Porque no sé si vieron las imágenes de Benedict haciendo la captura de movimiento para Smaug. Para el dragón. O sea, en un periodo de 5 o 10 años, Jon Favreau agarró la técnica y la llevó al máximo potencial que se puede tener en ese momento. Así que por ahí se la puede llevar el Rey León y quitarse la Avengers. Y es la única nominación. La única nominación. La que sigue es Maquillaje y Peluquería, El Escándalo, Joker, Judy, Maléfica y 1917. Siento que el Joker no merece estar en esa categoría. ¿El mejor maquillaje? No, sí, Maquillaje y Peluquería. No. Bueno, no creo que el Joker cuente como... No, o sea, es que eso es no estás caracterizando nada, simplemente estás cambiando de época. Es caracterización del personaje. No lo hace con maquillaje, lo hace con actuación. Sí, claro.
Y ya no tenemos ningún trailer Joker. Ya cortometraje, documental, animación. Bueno, documental animado y ya. Entonces, ¿eso es lo que teníamos? Okay. ¿En cortometraje quién está? Ese me interesa. ¿Cortometraje animado o de no, ficción? Cortometraje normal. Animado está Dead Cera, Daughter. Ajá. Hate Love, Kid Bull, Memorable y Sister. Sister. Fue muy sonado el de Sister. Muy, muy sonado. Entonces, ¿creen que Joker merezca todo por lo que está concursando? No. No, para nada. La mitad, si acaso. Uh-huh. ¿Creen que se gane de los 11? ¿Cinco? La mitad de los que se merece. La mitad de los que sí se merece, yo creo que sí se los lleva. Porque son nominaciones que la verdad sí. O sea, valen la pena. Pero en las que está compitiendo con elementos que no fueron su fuerte, no se los va a llevar. O sea, definitivamente no lo veo llevándose en edición de audio, pero sí lo veo llevándose fotografía. Lo veo llevándose mejor actor. Por ahí, mejor película. Porque a lo que dice usted que 1917 está como muy... Lo recomiendan mucho. Muy, muy buena. Así que por ahí puede ser competencia. Ford y Ferrari es una muy buena película, pero no creo que le gane a Joker en la competencia. ¿Ustedes qué opinan? Es que Ford y Ferrari, por lo que vamos diciéndolo, aboga al espíritu de los muscle cars americanos. Sí, claro. Por ahí a lo mejor... Siendo la academia, la academia. Y es que aparte, esta historia del bromance entre estos dos compas está muy, muy, muy chida, o sea. Y es la historia de, bueno, a los que les gustan los muscle car, la historia del Shelby Mustang. Uh-huh. O sea, es... Sí, era como el norteamericano le gana al europeo. Al europeo. Y aparte trae mucha... No sé, trae buena vibra esta película. Es como un drama romántico para machos. Okay. Donde lloran los machos, así. Así lo puedo describir, la película donde lloran los machos. ¿Lloraste? No llegué al caso de llorar, pero sí hay partes que te sacan la cara lagrimita de ah, qué chido. Así que por ahí, sí le va a hacer mucha sombra al Joker. Y no sé si se dan cuenta, pero las únicas dos películas que siento que le están haciendo sombra al Joker son 1917 y Ford y Ferrari. Son las películas que yo veo más... En más nominaciones, pues están casi en las mismas categorías. Se cruzan en muchas categorías. ¿Contra quién está compitiendo en mejor actor? Mejor actor, a ver... Vamos a ver... Antonio Banderas, DiCaprio, Jonathan Pryce, y ya. Y faltó uno que se me movió la de esta. Y Adam Driver. Antonio Banderas, descártalo. Lo metieron por. ¿Hashtag Latino? Pero Kylo Ren, puede ganar Kylo Ren. Adam Driver. Sí, pero porque dicen que es muy buena película, es muy buena película este de matrimonio. Sí. Y que actúan muy bien él y Scarlett Johansson. Adam Driver es muy buen actor, le tocó un pésimo personaje en Star Wars, pero es buen actor. Pero está compitiendo con Phoenix. Yo creo que a excepción de DiCaprio, ninguno de los que están nominados para mejor actor tiene esperanza de ganar. Yo no vi la premiación de los Golden Globe. Pero dicen que ganó Joaquín Phoenix. ¡Ay, se aventó su discurso! Y que probablemente por eso no le van a dar el mejor actor, por lo que dijo. ¿Tiene derechos de autor ese video o no? No, yo creo que sí, obviamente. Te lo vamos a sacar ¿sí? de algún noticiero. Oh, claro. Y no van a tomar para poner un fragmentito, porque es una genialidad. ¿Qué dijo, Isaac? Phoenix, déjenme... No, ¿dónde está mi teléfono? No sé. Cargando ahí arriba. Sigan hablando mientras yo busco el fragmento de video para leerlo textual. Sí, fue, me dijeron que fue subversivo,
muy, muy, muy subversivo. Sí, que no fue políticamente correcto, que se veía nervioso, que se veía incómodo y que no se veía a gusto frente al público. Estaba actuando. Es más, ¿estaba haciendo el Joker? Sí. Hay que ponerlo en pantalla y le bajamos el volumen y narramos lo que estaba pasando a nuestro querido público. El control del público. ¿Usted tiene el de la pantalla? Sí, está. De hecho, se le llegó a comparar ya con el Joker. Con su personaje. ¿Qué, se quedó en papel? Sí. Pero ahorita que lo vean, y el vato está actuando. O sea, el vato está manejando a la audiencia. Eres una mala persona, becario. ¿Por qué? Me invitaste a tu programa solo para burlarte de mí. No sé por qué cuando hace comentarios así el señor Javier, de verdad me da miedo. De verdad, entro en tensión. Se pide que no tenga ninguna arma cerca. Lo único que espero es que, lo único que espero es que si esa escena se repite, yo sea al que besa. ¿Quién sabe dónde quedó? Acá está detrás de mi chavo. Tenemos dos viewers, por cierto, salúdenlos, por favor. Hola, viewers. Gracias por estar aquí y no siendo felices. Carlos, eres tú. No he dicho nada, así que no creo que sea Carlos. No, ha estado ofendiendo. Sería bonito que alguien hablara mientras busco el discurso. Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿Qué opinan de... O sea, no lo han visto, pero ¿qué opinan de lo que han escuchado sobre esto? ¿Del discurso? Del discurso. No, no sabía nada. Yo solo supe que se veía incómodo. Él quiso... ¿Por qué cuando buscas Joaquín, lo primero que te sale es Joaquín Sabina? ¿Qué chingados buscas, yo creo? Es un agradable. Sí, Joaquín Sabina, digo, sí, Joaquín Sabina es muy buen músico. Sí, tiene buenas canciones. Ah, sí, que arrastran también al Joaquín Phoenix por los... Ay, qué chingada. Ahí está, lo de, dice, pues, fue censurado, yo, Joaquín Phoenix. ¿Le bajamos el volumen? Está abajo. Estar aquí esta noche para... Meryl Streep. Meryl Streep. Ford y Ferrari, Cristian. Ah, y de hecho le tocó competir contra las mismas películas casualmente. Nah, pues no, no están... Sí, los mismos. ¿Por qué dicen que los Golden Globes son... Sí, un reflejo. Son los Óscares. Son la antesala. ¿Alguien puede leer lo que dice Phoenix, por favor? Eres malo, becario. ¿Y Golden Globe va para...? ¡Joaquín Phoenix! Y su cara de diablos, gané. Ay, ¿por qué yo? Es el de Joaquín Phoenix. Seis nominaciones. Por su papel de Arthur Fleck. ¡Está actuando! En el Joker. O sea, el brother está actuando. Te cuento un chiste. Eso dice, ¿eh? Ay, sí, a él. A él, por favor. Yo soy como el enano que siempre lo ha tratado bien. Denme un beso en la frente. Ahí va. A Hollywood, prensa extranjera, el riesgo de los animales, la agricultura y el cambio climático. Como un movimiento muy audaz, haciendo esta noche a base de plantas. Realmente me puedo dar su mensaje a mis compañeros nominados. Ya sabemos que no. Es como esos anuncios, vender anuncios para el programa de televisión. Ay, santo cielo, esos subtítulos me calan. Soy un estudiante, yo aprendo de ustedes. Simplemente no puedo creer lo hermoso y fascinante trabajo que todos han hecho de mí este año, y conozco gente. Digo esto, pero estoy realmente honrado de ser mencionado con algunos de ustedes.
Grito de niña, contacto con algunas personas, todavía estoy un poco... Ay, demasiado intimidad, maldita sea. Tenemos el mismo agente, Cristian. Bueno, estás aquí, pero... Todd. Eras tan increíble amigo, me comiste tu pedazo esta película. Me alentaste a darlo todo. Y ser sincero me duele tanto. Soy un grano en el culo y no puedo creer que lo soporte. Estoy totalmente en deuda contigo. Silencio de procrear. Contrario a la creencia popular, no quiero destrozarlo todo. No quiero agitar. Es que las aguas ya están agitadas. Son buenos deseos enviados y subidos a Australia. Tiene que ser más correcto. Bla, 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 bla. Ah, sí, como. Ah, sí. Algo se rompió dentro de ese hombre. Me recuerda a Jim Carrey. En sus últimas expresiones en público. Está actuando. No sé. Es actuación. Esto es demasiado bueno. Sí. Fue una presentación muy incómoda. Sí, bastante. Pero él lo planeó hacerlo así. O sea, el tipo realmente sabe lo que hace. Y es un genio de la actuación. Y si se dan cuenta... ¿Apagar el boxeo? Sí. Varios de los actores que estaban ahí en la presentación se dieron cuenta que él estaba actuando, que estaba jugando. Solo que actuó de una manera incómoda. Actuó como actuaría el Joker. Todo lo que dijo son palabras del Joker. Uh-huh. A mí me recordó Jim Carrey después de la película que hizo donde hacen el reality show de una vida. ¿De Truman Show? Después de Truman Show. Se parece muchísimo cómo actuó Jim Carrey después de Truman Show y cómo se perdió. Se volvió loco. Cómo pues, se sí. perdió en el papel. Sí, claro. Claro, claro que sí. O sea, a mí me figuró así. Sin embargo, si es actuación, actorazo. Si no, ya lo perdí. Ay, bueno, es que aquí hay dos cosas. ¿Creen ustedes que esa actuación lo pudo haber vuelto loco? O sea, yo digo que probablemente sí, pero más por el régimen alimenticio que tuvo. Por el papel. La combinación de todo el estrés que sufrió. Pero yo lo veo y me parece que está actuando. Pregúntale el finado Joker. Sí, pero Heath Ledger... Ay, son... como cosas muy, muy diferentes, aunque sea el mismo personaje. Yo siento que quiso causar polémica. Quiso causar polémica para los Oscars. ¿Por qué embarrar a Todd Phillips? ¿Por qué embarrar a Hollywood, a la Academia? En todo eso. Una de dos. Quiere generar polémica para llegar a los Oscars o quiere que no le den el Oscar. No quiere ganar. No quiere ganar, exactamente. Yo iría por ahí. Vamos, si es actuado, si es una... Yo aparte ya tiene Oscars, ¿para qué quiere más? ¿Sí sabes lo que implica ganar un Oscar? Sí, claro, pero ¿para qué quiere más Oscars? Quitando el lado la estatuilla. Ajá. ¿Es dinero? Sí, claro, son claro. Son canastas de premios que son todo el año, no sé cuántas madres. Algo así como 20 millones de dólares en premios.
Pero es un hombre excéntrico. Eso es. Eso no cabe duda. Nosotros lo vemos desde el lado económico y dices, no manches, ¿cómo me voy a negar a eso? Pero es un hombre que está acostumbrado a tener lo que quiera. Oh. Es como si. Es como si, si vas con Slim y le das vales de despensa de Soriana. Dale 1,000,000 de pesos de vales de despensa de Soriana a Slim y te va a decir. Ay, no, Slim ya. Ah, no, sí, Slim. El que se murió fue otro. al tío Chumel. Un tío Chumel. ¿Es Vergara el tío Chumel? No, sí. Dice que es Slim. Slim. Vendido. Pero yo pienso que está actuando. Yo pienso que está actuando porque quiere llegar a un objetivo. Porque espero realmente que no se haya vuelto loco. Pero sí, el cambio físico fue muy. Sí. O sea, bajar el peso tan drásticamente. Ve la foto que tenemos acá de fondo del Joker y el video donde está en los Golden Globes. Es una persona diferente completamente. Es un actorazo, o sea, eso no cabe duda. Pero veamos qué pasa en los Oscars en un mes. En un mes. Bueno, no. Dos meses. Es el 9 de febrero. 2 meses. No, estamos el 14 de enero. De enero. Son a lo mucho. Ah, de ver si es cierto. Un mes. Esperen las quinielas. También vamos a hacer quinielas sobre si se volvió loco o no. Joaquín Phoenix. Yo digo que sí, se unió el club de Jim Carrey. De Jim. Que Jim ya salió, de la locura. Finge. Yo creo que sigue loco. A ver, no, vamos a hablar un poquito de estos de los actores que se han vuelto locos. Jim Carrey se me hace muy justificado su locura. Todo lo que pasó con su esposa. Ajá, o sea. Estoy de acuerdo. ¿Y cómo fue el show hablando de los Illuminati? ¿Y cómo pasó a burlarse? Sí, claro. Declaró abiertamente. The Truman Show, ¿cómo lo volvió loco? ¿Cómo se metió el personaje? Sí. A quien no haya visto esa película, por favor, vean The Truman Show. Es un peliculón. Tú terminas hasta con la cabeza toda adolorida, la verdad. Sí, y ¿cómo? ¿No has visto los documentales que sacaban después? Sí, sí, sí. Dices, ¿qué pedo con Jim Carrey? Sí. O sea, ¿qué onda? Y The Truman Show fue en los tiempos de Jim Carrey buenos, o sea, 90s, 2000s. ¿Joven? Joven, estaba joven en la época de. Bueno, un poco después de Ace Ventura, un poco después de Una Pareja de Idiotas. Cuando empezó a hacer películas serias, sin recuerdos. El Resplandor. La del número Truman Show, número 43, 42. Algo así. Esas películas son de la más difícil que te demostró que es un actorazo. La verdad son buenísimas esas películas. Es buenísima, sobre todo la del número 42, es buenísima. Es muy, muy buena. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero todas las películas serias de Jim Carrey te llevan a las teorías de conspiración. ¿No te has dado cuenta de eso? Jugar con la mente. Ajá, casi todas. Bueno, no todas las series que he hecho. ¿Cuántas he hecho series? Como 4 o 5, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, no es tan seria, ¿o sí? Es un... Es más como... Es un nicho psicológico bien machín. Bah. Y se mete mucho con la religión. Yo siento que esa... disculpa la religión. Esa película es una crítica a la religión bien pasada de lanza. Sobre todo el cristianismo, la verdad. Dame todas tus cosas. Sí, sí, sí. Haz lo que yo diga. Yo me sentí en la iglesia de acá. Donde nos conocimos. Ok, pero bueno. Entonces, ya para cerrar tan rápido las películas. ¿Joker gana mejor actor? Sí. ¿Mejor actor? ¿Mejor película? Volado. Entre 1917 sí. Y Joker, sí. Ok. Ahora, rápidamente, siguiendo con la trama, el tema de las películas. ¿Qué opinan del cierre que hicieron con Star Wars? Basura. Basura. ¿Qué opinan con todos los cabos sueltos que dejaron? Porque dejaron muchos cabos sueltos. Basura. Que supuestamente los van a finiquitar con Mandalorian segunda temporada, ajá. Que van a echar a perder esa serie. Que ni siquiera ha llegado a México todavía. Me comentaba tu hermano que él la vio en Next Videos. Está en Next Videos. ¿A quien quiere ver de Mandalorian? Ahí está la serie completa. Creo que estaba en portugués. Que me gustaba ahí. Pero bueno, yo le pregunté a un amigo, con la escena post-crédito de la película, de la parte 8, cuando el niño con la fuerza mueve la escoba. No sé si recuerdas. Ah, sí, claro. Le decía a mi amiga, ¿y qué pasó con el niño? Nada. O sea, ¿qué onda?
Pues es una representación de que la fuerza siempre está y siempre ha habido portadores de la fuerza. De la fuerza. Nada más, pero... ¿Por qué querías más? Porque se ve que iba a ser importante para la trama. No. Una cosa que detesté fue el hecho de que toda, o sea, te plantean de que Rey viene de ningún lado y de que no es nadie, de... O sea, te meten tan a fuerzas de que no es nadie y estaban logrando algo chido acá, como de, con lo que tú decías, la fuerza puede estar en cualquiera, bueno, no cualquiera puede ser portador, pero sí la fuerza puede estar en cualquier persona. Y estaba chido el rumbo que estaba llevando, más o menos, de que, ah, ok, alguien que no tiene nada que ver con nada está haciendo... Una pepenadora. Exactamente, exactamente. Es lo que... El mismo problema que tengo con Naruto, tuve con el cierre de Star Wars. El mismo. Y no me van a dejar mentir. Naruto, desde que estaba chico, desde niño, decía que él se esforzaba y que iba a ser Hokage porque... Porque se iba a esforzar y porque, fuerza. Ajá, uh-huh. Aunque no tuviera nada especial. Uh-huh. Cuando pelea con Neji en los exámenes Chunin, le dice, yo no tengo ninguna... O sea, le da a entender, yo no tengo nada, o sea, no soy nadie y voy a llegar a hacer algo. Porque le dijo a Neji que el destino no existía, pues ya ven cómo lo evangelizó. Y al final de la serie resulta que si eras el elegido. Que si era la reencarnación de no sé quién, de Rikudo Zen. Pasó lo mismo con Rey. O sea, pero se lo sacaron de la manga, fue el poder del guión horrible. Sí. ¿Cómo Palpatine estaba después de que explotó en la turbina? De la Estrella de la Muerte. De la Estrella de la Muerte, que después explotó. ¿Cómo? Ok, la aclaración. Que tenía una flota enorme de naves. ¿De dónde sacó el dinero para hacer eso? Invirtió. Magia. O sea, fíjate, soy un viejito al cual acaba de caer una turbina gigante que seguramente lo despedazó y luego el lugar de donde me aventé explotó. ¿De dónde primero me recupero? ¿Y de dónde saco recursos? Nuestra protagonista era joven, era una Jedi y recogía basura. Te encanta, era una Lord Sith. Bueno, técnicamente era una Sith. Era Sith. Porque 40 rayitos de las manos y enojaba. Momento que no soporté. ¿Ves cómo si eres malo, Becario? Me traes aquí más para hablar de... Star Wars. Momento que no soporté, no sé cómo lo vieron ustedes. El beso forzado... Entre Rey y Kylo. Ah, después de que querían matarse, sí. Ajá. Es que toda la película, ¿no? Estuvieron jugando con el sentimiento de cómo se gustaban. Toda la película. Bueno, desde la 8. Ahí sí te lo doy. Y funcionaron al fin. No, a mí se me hizo... Y fin funcionó a la China. A la China. Y así fue una funcionada horrible. Y también funcionó a Paul Dameron. Cosa que yo sentí. No sé si ustedes vieron. La relación de Finn con la otra afroamericana. Ajá. Y la de Poe con esta cazarrecompensas fue para quitarles el estigma de gays. Sí. La chipiada que ven. Sí. Y fue bien forzado. De hecho, voy a sonar más. Pero me agradaba la relación de Poe y de Finn. Yo hubiera preferido que los hicieran pareja. Porque es que se veía muy natural, muy orgánico. Sí, claro, tenían un romance bien... Sí, bien marcado, sí. Nada más, pero no se veía mal. Y lo que yo odié de la película, pero sí lo odié a todo pulmón, fue cuando se teletransportaban las armas. Los soldados. Dije, no se ha visto nunca, eso, y cuando pudo donar con la fuerza. Esas dos cosas dije, es que... No. No son canon. Es que desde ahí te estaban presentando su imagen de Lord Sith. Porque, no sé si recuerdas, pero desde episodio 2, Palpatine le habla a Anakin de su maestro, de Darth Plagueis. Ajá. Y que tenía un control tan... una conexión tan fuerte con la fuerza y con el lado oscuro que podía hasta revertir la muerte.
Y por, o sea, por ahí lo metieron. Canónico, 50-50. Se mencionó. Pero pues era un mentor, era un maestro. Exactamente. Ella no tenía una preparación con su maestra. O sea, y Darth Plagueis fue un Lord Sith que fue entrenado. Su familia era rica. Y fue entrenado con los Sith desde nacimiento. Desde que se encontró su conexión con la fuerza, fue entrenado. Esta morra la entrenó Leia. Alguien que tampoco terminó el entrenamiento. Algo que, o sea, fíjate. Ponle. Luke te la paso no por ser hombre, pero lo entrenó Yoda. Podía ver a Yoda, podía ver a Obi-Wan. ¿A quién podía ver Leia? A Luke. A Luke, que no terminó su entrenamiento. ¿Ok? Yoda está aquí. Luke está aquí. ¿Y Leia? Leia está aquí. ¿Dónde está Rey en entrenamiento? Está aquí. Y el... Qué vulgar eres. Quisieras que estuviera ahí. Y también eso de los rayitos de la fuerza se me hizo algo tan sacado de la manga. Ahí fue completamente un Deus Machina. Sí. O sea, fue completamente. Y eso, no me convenció nada en la película. Y mi hermano y yo estábamos viendo y dijimos, no te pases de lanza, mataron a Chewbacca. Y estuvo bien forzado cómo lo revivieron. Quisieron matar a Chewbacca, pero no tuvieron lo suficientes de dejarlo muerto. Es que no podían. Sí, no, la escena fue muy estúpida. ¿Cómo llegan con los soldados? Los tienen rodeados y no se llevan la nave con Chewbacca, viendo que tenían todos. Se pueden llevar a todos, claro. Fue una estupidez. No. O sea, y tenías dos naves llenas de soldados. Sí, y luego cuando llegan a hacer el encuentro final, con los caballos. Exacto, nomás tenía que hacer. La nave solo tenía que hacer esto. Ajá. Y luego la atmósfera. Podían respirar todos. O sea, todos podían respirar, sí. No, fue muy mala, muy mala. No fue épica de nada, no tuvo nada de epicidad. Lejos de tener un epicismo, de una epicidad. Ok, pregunta. ¿Crees que hay episodio nuevo? No. Sí. Se van por las va a ver más Star Wars. ¿Pero un episodio 10? Sí. ¿Crees que hay episodio 10? Sí. Porque se supone que se han firmado por episodio 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuando Disney lo agarró, filmó por seis episodios después de la última. Pero no sé si contar a Han Solo y contar a Rogue One. Pero se filmó por 6 películas. Ay, la gente está muy molesta con Star Wars. No sé si se vayan a animar a continuar la saga que hicieron. Que, ojo, ya está muerto Luke, ya está muerto Han, ya está muerta Leia. Qué bueno. Sí, sí, sí es bueno, ¿por qué? Porque ya pueden llevar ellos mismos la historia. Y la neta, Rey, Poe y Finn se me hacen buen equipo para una trilogía. Pero le querían dar tanto peso a los personajes originales que le quitaron todo el peso a estos vatos. Y cuando ya no estaban estos vatos, sentías vacía la pantalla. ¿Cómo te llamas? Baby. Rey. Ah, no, 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 no. Le iba a aventar mi vaso a la pantalla. Más? Le iba. ¿Cómo te llamas? Han. ¿Y tu apellido? No tengo. Solo. Porque vienes solo. Eso fue el ascenso de Skywalker. Sí. Ya, se acabó. Ese fue el ascenso de Skywalker. ¿Qué estupidez? Sí. Yo dije, pues va a ser un Skywalker de sangre. ¡Ajá! ¡Qué chido! Yo dije, no. ¿Por qué? Kylo Ren fue el Skywalker. Idiota, estúpido, inútil, gay. ¿Qué le hicieron a los Skywalker? Aunque se lo merecía. Yo realmente me molesté mucho con ese final. Bastante. El de ¿cómo te llamas? Vamos a hablar de otra cosa ya. Sí, hablemos de otra cosa, okay. Que me voy a enojar. Creo que no sé si les molesté o no. CES 2020. La presentación épica de una consola. Épica. ¿CES 2020? ¿Qué no fue en el 2019 cuando presentaron el Xbox One Series X? Ajá. Pero fue en el CES. Ah, pues ¿qué dices? Épica. Sí, pues pienso en Xbox One. ¿El Xbox One X? PlayStation
Que presentaron, pero no la presentaron. Que presentaron el logotipo. Ajá. Y cuatro características nada más que ya tienen circulado por internet. ¿Creen que Sony está sacando humo nada más? Sí. Sí. ¿Creen que decepcione Sony? Sí. Sí. Demonios. Güey, ¿ya viste el rumor que tampoco va a ir al E3 de este año? Porque no tienen nada. ¿Es en serio? Sí. No sabía, fíjate. No tienen nada que demostrar, ¿para qué van? Lo que tenían que mostrar sale antes del E3, que en teoría es Last of Us 2. Y ya. Last of Us. Es triste porque habemos fans que aún esperamos de Sony. Ya cambien Xbox, por Dios. En la publicación de la página, cuando pusimos lo que presentó CES, sí, había gente que comentó que va a sorprender y le va a romper. ¿Habemos gente que aún lo esperamos? ¿Podemos poner ese logo del que presentaron? La verdad, no se me hizo un gran cambio en el logo. O sea, él tiene cambio. No, eso es cambio. O sea, cambió el 4 por el 5. Por el 5 nada más. La misma tipografía. Sí. Yo no sé por qué lo presentan como el nuevo logo. Nah, yo también no sé cómo se extraña la gente de que, ay, no está igual. Pues sí, ese es el mismo pinche logo desde el 1. Es que siempre Sony ha sido igual. O sea, Sony no cambia eso. Lo que dices es que se parece más al logo del PSP. Se me hizo como muy parecido al logo del PSP, no sé por qué. La S, el tipito de S se me hizo muy parecido. Sí, la verdad, siento que Sony debería de esperarse un poquito para lanzar su consola si quiere ganarle a Microsoft. ¿Para qué? Para aprender de cómo van a hacer la consola. Sony está esperando a que Microsoft la cague. Uh-huh. A eso está jugando Sony. Jugando a que Microsoft se equivoque y agarrarse de ahí para chingar. Aquí nos acaba de aparecer el logo del PlayStation 5. ¿Qué características presentó nuevas? Lo que he dicho ya, el control, la velocidad del disco duro, uh-huh. Y el haptic. Ah. Yeah, uh-huh. La vibración 3D. La vibración 3D. Que existen los Joy-Con desde hace 2 años. Y yeah, fue todo lo que nos presentó Sony. Realmente decepcionaron el CES, porque en el CES esperan más, pero uno de los CEOs dijo: aquí venimos a innovar. No venimos a presentar consolas. Pues. Así dijo uno de los CEOs de Sony. Pues. Me sonó como a la reseña sobre Death Stranding que dice, es una muestra de que los videojuegos no deben ser divertidos. No necesariamente tienen que ser divertidos para ser. No, o sea, sinceramente, como fan de Sony, ¿qué esperas? Yo no puedo decir nada porque no tengo consolas de Sony. Ok, ¿qué espero? Primero, que cumple lo que ha prometido. ¿Qué? La retrocompatibilidad total. Ah, eso es una buena jugada, eso sí. Pero él dice total. Total, sí, sí, o sea, sí. Si yo pongo mi disco de Castlevania de PlayStation 1, vale. Dice que tiene que correr. Es que no funciona así. Va a ser como en Xbox, que te descarga la licencia. Te descarga, estoy de acuerdo, pero o sea, tiene que funcionar. Sí. Si agarro el juego de Asteroids, tiene que funcionar. Sí, claro. Para Apple the Rapper, que es uno de los juegos que fue popular en su momento, pero solamente se quedó en el Play 1, tendría que cumplirme y funcionar. Sí. Pero, esperaría. Pero veo difícil que pase. Pero ellos lo prometieron. Esperaría tal vez. La prometieron así, total. Esperaría tal vez como un Game Pass. Funcional. ¿Insinúas que Game Pass no es funcional? No, me refiero a Sony. Ah, ¿cómo se llama PlayStation Now? Que necesitas como. Ojo, el PlayStation Now. A mí me gustaba el hecho de que era streaming. O sea, no necesitabas descargarlos. A mí no me gusta el streaming. No, o sea, me gusta si viviera en Europa o en Japón con 1000 gigas de internet para... Con la reseña del Stadia. Es lo mismo, sí. Es que por eso no me gusta una consola de streaming, porque estás todo el tiempo, estás bajando muchos paquetes y mandando muchos paquetes. Sí, claro. Pero no es tan fácil que funcione en México. En México. Sí, pues lo que decía esa reseña de que Stadia funciona muy bien aquí en España con un internet de... ¿Cuánto decía? De apenas 200 gigas. O sea, decía algo así como de que... Okay. Es algo simple. Ajá.
Cuando aquí en México hay gente que tiene infinito, a un mega, mega y medio. Mega y medio. Pobres diablos. Mi internet, ¿cuánto es? Estabas en mi casa. Es de 10 megas. Tuve que pagar mis datos, tuve que poner mis datos para poder descargar una aplicación, pero no funcionaba. No funcionaba. O sea, yo tengo de 100 megas y de repente, tú has visto, te había pasado los... Se laguea. Y se laguea cuando estoy streamando en el juego de Assassin's Creed Horizon. Entonces, bueno, ¿qué espero? Espero que cumpla, que funcione. Y realmente que sea lo que promete, que es la mejor consola de la quinta generación. Lejos de eso está. Ellos lo prometieron así. Me gustaría que cumplieran, como fan de Sony. Pero sé que no lo van a cumplir. El PG prometió muchas cosas y no ha cumplido nada. No te creas, PG, yo sí te apoyo. No nos mates. Tenemos un récord interesante. No nos tumben la transmisión, por favor. Entonces, eso es lo que esperaría yo. De hecho, el productor ama mucho a tu hijo y se pintó el cabello como él. Ese homenaje al Chocoflan. Es el Chocoflan familiar. Es un póster, es el Chocoflan familiar. Ya estoy pegue la mesa a los micrófonos. Ok, ¿qué esperaría realmente eso? Que funcione, es una buena consola y sea mejor que el Xbox Series. No va a pasar eso. Va a ser una buena consola, pero no va a ser mejor que el Xbox One X. Sí. Va a ser buena competencia. Pero buena competencia por la nostalgia, porque tiene muchos fans casados con la marca. Mira, haciendo comercial al macho, ciertamente, o sea, si tú te vas por gráficos, vas a mandar la verga a Sony. La verdad. Sí. Y la cosa es que Xbox One... O sea... El estandarte de batalla con el que se patrocinó durante PlayStation 3 y media vida de PlayStation 4 era: los juegos se ven mejor en PlayStation 4. Hasta que salió el Xbox de 4K. Uh-huh. Sí, claro. Y ahí tuvieron que decir porque el. Sí, ahí cambió. Sí, no le llega. Ese fue un gran error de Sony. En ese momento cambió el eslogan. Los mejores exclusivos están. Uh-huh. Pero es que ni siquiera tiene los mejores exclusivos. Tienen los mejores indie. Ya perdimos. No, porque muchos de los exclusivos que tenía Sony, no de sus second parties, porque second parties siempre son exclusivos, pero por ejemplo, muchos exclusivos que tenía en sus consolas, ya están en Nintendo Switch. Obviamente, menor resolución, todo lo que tú quieras, pero ya no son exclusivos. El Final Fantasy VII es exclusivo temporal. Uh-huh. Es exclusivo temporal. Crash Team Racing, bueno, Crash, ya está en todas las consolas. Ya está en todas las consolas. Pero era una carta muy fuerte. Sí, en algún momento fue mascota. Aquí hay una cuestión muy importante, y es que Xbox One Series trae toda la escuela de Xbox One. Y todo lo que Microsoft ya aprendió a hacer, de qué es lo que le gusta a la gente. Imagínate el Game Pass para este Xbox. Porque la promesa que vas a poder jugar en la PC. Exacto. Ya lo puedes jugar a Xbox One en PC. Pero creo que había una promesa que yo creo que puedes jugar juegos en la PC del Xbox. Es que ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Se llama Xbox One... El Ultimate. Game Pass Ultimate. Es Xbox One Gold, Game Pass y Game Pass PC. Uh-huh. O sea que... Microsoft ha aprendido sus errores. Y hay una cosa. Microsoft es una empresa... que estuvo compitiendo con la mejor empresa que hay en cuestiones de satisfacción al cliente, que es Apple. O sea, la competencia que tuvo durante años con Apple lo hizo crecer como empresa y aprendió a satisfacer las necesidades de los clientes. Uh-huh. Y el problema de Sony fue que fue el epítome de los... Ajá. O sea, se convirtieron en... Nadie es competencia para nosotros porque estamos en la cima. Todos quieren ser como nosotros. Es que Play 1 y Play 2 la rompieron horriblemente. Claro, y fueron super consolas y fueron... Play 1 yo la considero como una de las mejores consolas de la historia. Tal vez abajo de Nintendo. Sí, claro, sí, abajo de Nintendo. Del Nintendo, NES. Del NES, exactamente. Está el NES y para mí inmediatamente sigue el PlayStation 1 o el PCX, como le decíamos a la tortota que salió en aquellos años. Pero se creció Sony, se creció y aprendió a que no tenía que satisfacer al cliente. Al contrario, podía sacar lo que sea y cobrar lo que quisiera. Como la chica bonita del salón,
que anda con cual, y se pone sus moños para salir con quien sea, le pide dinero a los chicos, hasta que viene un Brian y la embaraza. Sony ahorita es la adolescente guapa embarazada que ya nadie quiere. Como dijo el Bronco. La gorda. Las gordas nadie las quiere. Se pasó de lanza ese vato. Porque no voté por él. No te creas, Peque. No, yo creo que no es la que nadie quiere. Es la bonita, es la chica bonita embarazada que aún se ve bonita. Ajá. Y que algunos aún la quieren. Sí, que quieren cuidar al niño. Quieren la bendición para ellos. Ajá, sí, exacto. Porque hay gente que aún y bien, nos decantaríamos por PlayStation. Sí, claro. Siendo franco, yo aún me decantaría. Si tuviera la posibilidad de decir, tengo lo que cueste, 15 mil pesos para el Xbox, el Series X o el Play 5, híjole, yo me iría por el Play. Porque soy, aquí viene porque una cosa, los precios de salida. Es que eso va PlayStation 5 siempre se va arriba. PlayStation 5 va a salir mínimo 5 mil pesos arriba que el Xbox, nada más por el control. Ese control va a encarecer tanto el paquete que se va a ir... Se va a disparar el precio. Es que Sony, Microsoft ya confirmó que sí puede seguir usando los controles del One. Uh-huh. Bueno, en el Play 4 puede usar el 3. Sí. ¿Conectados con cable? Uh-huh. Sí, claro. Pero estamos hablando que la innovación de PlayStation 5 es su control. El DualShock 5. Sí, ya no es compatible con él. ¿Y cuánto va a costar un control? No tengo idea. Con pantalla. Yo creo que va a costar el doble. Va a costar alrededor de unos 4 mil pesos el control. Tan sencillo como, güey, la tablet de la Wii yo no la vendía en aparte. Uh-huh. ¿Usted cuánto calcula que puede costar este control? 3 mil pesos. Fácil. El doble de un control normal. El doble de un control normal. Y sin embargo, va a haber gente... Con lo que me compro dos controles de Sony, me compro el Xbox One S. Yo, mi ventaja es que juego yo solo. Sí. Entonces yo con un control... ¿Cuántos controles tienes en tus consolas? De Play tengo dos. ¿De Xbox tienes dos? Tengo uno, porque uno es prestado. Ah, uno es prestado. Y del Play 3 sí tenía los cuatro controles. Los cuatro controles. Del Play 2 tenía dos porque no tenía el multitap. Del Switch, bueno, tienes uno porque son dos. Uno que vale por dos. Pero también juego yo solo. Sí, claro. Pero esa es la única ventaja que tenemos cuando podemos jugar con nuestros amigos. Que mis amigos, la mayoría tienen mis consolas. Ah, mejor, ¿te tu control? Sí, claro. Pero decir, yo tengo mi familia, un tipo, nuestro amigo Miguel, que tiene a sus niñas. Y ahora... ¿Puede comprar para jugar con ellas? ¿Le voy a dar un control de 3 mil pesos a un niño que lo va a tirar? ¿A un becario que lo va a romper con sus manos de estómago? No, y deja tú un niño, a todos se nos ha caído el control. A todos se nos quedan los controles. El control hasta el alma. Ese fue un error. Un error. Es un error acierto. Es un error acierto porque está innovando. El problema, tal vez, es que en Estados Unidos está barato, a lo mejor. No. Bueno, no mucho más barato. Sí, por si sí, a lo mejor. Yo, ¿qué calculas? ¿Que $200? ¿El control? 150. 150, $180. Y con la importación y con todo, ¿cuánto va a costar? 4 mil pesos. ¿Y las ediciones especiales de esos controles se van a...? Pues como el control pro del Xbox. Sí, claro, está 3.500. 3.500, sí. ¿Tú conoces una persona que lo tiene nada más, no? Sí. ¿Tú conoces a alguien que lo tenga? Sí. Decía que era como si el control abrazara tus manos. Sí, es... Yo no conozco a nadie que lo tenga. Hay que hacer un review de ese control después. Ah, sí. Ahorita está cabrón conseguirlo y ya salió el 2. Ya salió el 2, sí. Sí, consíguelo. Y lo hacemos. Se lo va a pedir prestado a mi compa. Bueno. Se lo va a mandar al diablo. Yo lo haría. Yo lo haría. Sí, no, quítate de aquí, asqueroso. Está adaptado al tamaño de mis dedos. Lo vas a ensuciar con tu grasa. No, sí. Guante, guante, por favor, para tocarlo. Guante, guantes. Entonces, esperamos eso de Sony. Veamos si funciona, si tu estrategia es buena. Ahora veamos... Dicen que es un rumor que no vale 3. Es un rumor, aún no está confirmado. Pero en el 2019 no fue. Entonces es probable que tampoco vaya este. Y ahora, pues estaría chido ver qué es lo que va a presentar. Y también, ¿por qué no? Si presenta algo más chido que Xbox, pues a lo mejor nos decantamos por comprar la PlayStation 5 en vez del Xbox One Series de salida. Que dudo también en comprar de salida alguna de las dos, porque se van a pasar de lanza con el precio. Probablemente. Pero...
pues alguna de las dos consolas vamos a comprar primero, así que depende de lo que presenten, va a ser las decisiones que muchas personas van a tomar. Uh-huh. Ok. Y pronto en Geekas van a ver aquí las dos consolas. Hola. No creo, honestamente no creo. ¿Cuándo sale el Xbox? Este año. Y también el Play. Los dos salen sale este año. A finales de este año. ¿A finales de ese año? Sí. Sale los dos. ¿Y Sony todavía no ha lanzado la imagen oficial? No. No. Aún se espera que va a ser la B. Ajá. O sea, ese es el rumor, que va a ser la B en honor al 5. La que vimos como fue el kit de desarrollo. El kit de desarrollo. Se espera que ese sea la consola. Estaba bien. Está bonita. Y rompe con el... está bonito. A mí me gustó. Y rompe con el esquema de todos los PlayStation. Oye, te gustan las locas. Ah, ¿te cuento la historia de la las locas que te piden la tarjeta de crédito? Hoy me acaba de contar algo, una de las locas. No, pero bueno. Espero que la consola sea bonita y que la rompa. Que la rompa. Cosa que me gustó de uno de los kits de desarrollo que vi de la PlayStation 5 es que se parecía mucho o tenía las líneas del PSX. Del cuadrado del primero tenía las líneas y el color. Y eso me gustó. Así que quién sabe, a lo mejor se queda una edición por ahí. Esperemos que sí. Porque también, por ejemplo, de la Xbox Series X se han visto un montón de diferentes versiones, claro. Y de rumorcitos. El de Minecraft. El que lo pasaron sería muy bonito. Sí, claro. También la edición de Halo estaba muy padre. Pero son solo fans. Sí. Pero lo van a tomar en cuenta porque es una consola completamente personalizable. Pues es un refri. Sí, es un refri, es un servidor. Un servidor. Sí, y veamos, o sea, tal vez, fíjate, siendo franco, tal vez si me hubiese comprar, así compraría Game Pass. Sí. Ahí sí me convendría Game Pass porque va a ser mucho dinero que usar en la consola como para poder comprar juegos. De ahí además, no lo creo. Pero me encanta la frase. Sí. Patriarcality. Pero bueno. ¿Algo que quieras comentar? Vete al diablo. Gracias. Espero que Sony no decepcione a sus fans. ¿Te cuento un chiste? No, a mí me va a besar. En la frente. Donde quiera. El cuchillo está acá. Con tal de que no me dispare. No, vine del trabajo. No traía armas, creo. No. No hay peor arma de un hombre que viene estresado a trabajar que sus propias manos. No vengo del trabajo. La propia fue, bueno, con Laura. Pero con Laura venía del trabajo, ¿no? Estamos al aire porque dices nombres. Yo espero que Play haga buen trabajo. Bueno, que Sony haga buen trabajo. Sí. Y que realmente aprenda los errores. No. Pero escuché, no vi el video, pero vi que uno de los streamers, youtubers odiados de España, ¿sabes? Estaba haciendo mofa de lo que hicieron el CEO. Los CEOs de Microsoft. Cuando publicaron la imagen de la consola, ajá. Que empezaron a burlarse de Play 5. Los CEOs. ¿Sí? Y luego tomaron la imagen lo de Play. Ajá. Pero bueno, yo espero que aprendan los errores porque Play es una buena empresa. Sony. No Sony, Play. Su división de PlayStation, de Entertainment, se hace una buena empresa y tiene una buena fanbase. Y creo buena en qué sentido. En cantidad. En cantidad. Ah, está bien. Y los fans merecen algo bueno. ¿Por qué? Porque realmente le hemos dado mucho. Más de lo que merece. Yo me considero un buen fan. Digo, tengo ahí mis juegos de PlayStation, los podrás ver. Y me considero un buen fan. A lo mejor no tengo demasiados juegos, pero soy fan. ¿Recuerdas la analogía que hicimos el otro día? Que los fans de Sony son como la esposa golpeada. ¿Tenemos el síndrome de Estocolmo? No. Síndrome de Estocolmo es la mujer o el hombre que se enamora de su raptor. ¿Nos retiene secuestrado Sony? No, es distinto. Es el síndrome de la mujer golpeada, están porque quieren. Sí, estoy de acuerdo, estoy porque quiero, nadie me obliga, pero sin embargo, soy fan. Pues yo espero que no se echen a sus fans. Está como la vieja que la golpean, es que me lo merecía. Me lo merecía. Estoy aquí porque lo amo y va a cambiar. Doña Costal. Sí, Doña Costal de Vergazos. Doña Costalito, ¿cómo estás? Sí, así, Alberto.
¿Cuántas Don Costal. ¿A cuántas primas le queda ese apodo? Don Costal de Vergazo, señor. Esperemos que no la que conozco, porque se ve muy triste. Conoces a todas mis primas, así que muy probablemente. Ok. El chingonario. ¿Quieres leer la página al aire? ¿Quieres leerla? ¿Para cerrar con algo de cultura? Algo de cultura. A todos los hermanos que me están viendo, si es un libro de verdad. Ahí está. Se llama aquí El Chingonario. Dice: El chingonario es un diccionario del verbo más usado en México. Chingar, en el usted podrá encontrar, en orden alfabético, palabras y expresiones derivadas del mismo, así como su definición y nuevas invenciones con las que se puede jugar. Además, cada explicación se acompaña de ejemplos en los que, si bien cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, seguro se podrá identificar con muchas de estas o usarlas en el momento más pertinente. E hicieron un libro de 230 páginas. ¿Aplica la de Rebeldo Alegría? Y es la segunda edición. Aplica la de Rebeldo Alegría, cualquier página ábrela y lee. Cualquier libro. A ver. Para chingón, chingón y medio. Se utiliza como referencia a alguien que pretendía pasarse de listo, o sea, que quería sacar ventaja de algo, o que, como también se dice popularmente, se quería pasar de lanza, y le salió el tiro por la culata. Y luego el libro que estaba abajo de ese, para que hace la... El progreso del peregrino, Juan Buñay.